Me llamo Gustavo Adolfo Vaca Narvaja, soy médico cirujano. Me recibí en 1968, soy de Córdoba, trabajé en el sistema de salud y a eso me voy a referir, como para que tengamos una idea de cómo llega un cordobés a Neuquén y por qué llegan varios médicos de distintas provincias a lo que se llama el Plan de Salud Neuquino. Para eso vamos a hacer un pequeño recordatorio de cómo iniciamos esto en la carrera médica, cada uno. La familia nuestra es muy especial, es una familia política, fundamentalmente radical. Radical de Irigoyen, radical tradicional. Mi abuelo había sido ministro de Irigoyen y presidente del Banco Hipotecario de Irigoyen. Una vez que mi abuelo fallece de apendicitis a los 45 años, o sea, una muerte estúpida por un mal diagnóstico. Y bueno, queda la familia de mi padre absolutamente desvalida porque no tenía nada. Y Irigoyen le permite o le obsequia o le genera la posibilidad de comprar una casa en Córdoba, que hoy es museo de Córdoba, donde se asienta ella, mi abuela, con sus 8 hijos. Fabricaban muchos hijos en esa época. Estaba barato el tiempo, ¿no? Bueno, de los Vaca Narvaja, papá era un hombre muy, muy, muy firme, muy católico, muy radical, y él tiene una actividad política desde la Cámara de Senadores, que él empieza como asesor del bloque y después el presidencia del bloque, y bueno, no fue legislador, no le gustaba ser legislador, le gustaba trabajar para hacer leyes. Y curiosamente, en la Revolución del 55, que aparece, que es cuando uno empieza a ver la otra realidad, nosotros éramos pequeños, bueno, no tan pequeños, yo estaba en primer año de liceo. Era una forma que tenía mamá de sacarnos de la casa de los 12 que éramos. El liceo era una posibilidad, ¿no? Bueno, yo estaba en primer año cuando la revolución, que nos evacúan del liceo en unos camiones bananeros. No entendíamos nada, pero comíamos banana. Y cuando llegamos a casa ya empezó la revolución, estaba Lonardi, ya estaban cercado el cabildo. Nosotros en la terraza veíamos pasar los Gloster, arrasantes, sin tirar bombas todavía. Entonces con mi hermano nos fuimos a la Plaza San Martín escapándonos de casa y de ahí vimos cómo tomaban el cabildo. Y vimos una muerte muy fea, que es un hombre que una bandera cruzó toda la plaza con la bandera y lo liquidaron y cayó con la bandera, ¿no? Una forma, digamos, de la expresión de lo que fue esa revolución fusiladora. Porque eso fue en septiembre. En junio del 56, del 55, fue la masacre en Buenos Aires, el bombardeo que hicieron, mataron más de 800 personas, bombardearon la ciudad de Buenos Aires, la casa de gobierno y todo. Y se refugiaron en Uruguay, igual que Pepín. Bueno, después mi padre es nombrado, pasa la revolución, y es nombrado en el Ministerio de Hacienda. Entra al Ministerio de Hacienda, empieza a trabajar, es un hombre muy serio, cuando ve cosas ya que no era lo que el radicalismo estaba fijando como meta, sino el manejo, un manejo muy autoritario, muy, muy clasista. Él renuncia y sale del gobierno. Y bueno, empieza su carrera política como radicalismo, pero opositor.
se pasa con el frondicismo, con la UCRI en ese momento, hace la carrera política. Él es después presidente del Banco de Córdoba dos veces, elegido dos veces, fue ministro de Hacienda y ministro del Interior en la, poco antes de que Frondizi cayera, donde cuando renuncia Vítolo y los milicos entran a la Casa de Gobierno a pedirle renuncia a Frondizi, él estaba ya como ministro del Interior y yo estaba como agregado en la Secretaría de Privada, como siempre, listo para que me echen, ¿no? Por supuesto, nos volaron, no renunciaron, ni renunció Frondizi, ni renunció papá, nos volvimos a Córdoba, y bueno, él siguió en esa tarea. Ya los años 70 venían muy pesadas, muy fuertes. En un momento dado, cuando se produce la Revolución del 76, el papá había estado en una reunión con Radical en Córdoba y los toman junto con Illia, lo apresan en uno de los cortes que tenían en el 50, en el 76, lo atrapan, perdón, estoy hablando, me estoy equivocando de revolución. ¿En 66? No, en el 55, 57. Lo toman preso y intentan fusilarlo en el ferrocarril en Alta Córdoba. Hasta que descubre un chofer que había sido el chofer de papá en el Ministerio de Hacienda, lo reconocen y lo... Illia y papá terminan en casa. Bueno, ¿qué otra cosa te puedo contar? De ahí en más viene todo el desprendimiento de los grupos familiares. Cada uno va tomando partido en distintos sectores de la política. Ninguno de mis hermanos continúa dentro del radicalismo. Y bueno, entramos a la etapa de luchas sociales, ¿no? O sea, tratar de estar en el movimiento que en ese momento estaba. ¿La educación fue religiosa de ustedes? Totalmente. Hasta teníamos un consejero espiritual que nos reunía a todo el grupo de los amigos y nos daba consejos. Los domingos íbamos papá, mamá al frente y atrás, como los patos, y íbamos todos caminando de 3 cuadras hasta los mercedarios. Mamá nos pone a mi hermano, el fusilado, nos pone a Miguel como monaguillos. Y la única forma de salir de eso que nos hartaba era el cura era asmático. Y con el incienso, nosotros levantábamos la capa y le poníamos el incienso adentro de la capa y el cura lo tuvieron que sacar en ambulancia con un ataque de asma brutal y nos expulsaron de la iglesia. Fue la primera expulsión manifiestamente pública que nos hicieron, que no nos dejaron entrar más a la sacristía, ¿no? Bueno, eso era Córdoba. Córdoba era así, era de los sábados que vos veías las calles 9 de Julio y San Martín con las chicas de vestidos largos, los chicos de frac saliendo del Jockey Club. La estructura de una oligarquía vacía porque no tenía un mango, eran todo aparato. Y bueno, pero esa era la estructura de Córdoba, ¿no? Que curiosamente es reforma universitaria, revolución fusiladora, año 76, cordobazo, o sea, las contradicciones totales, ¿no? Enfrentamientos totales. Bueno, en la época mía, yo repito, no teníamos residencias. Es decir, hoy uno se recibe y hace una residencia médica, en especialidades, en lo que sea. No lo había, salvo en el exterior, en Argentina no había.
cómo nos manejábamos, con una formación que era muy de la escuela francesa, que es muy importante rescatarla, porque hoy en día los médicos tienen poca tendencia a tocar al paciente, a hablar y escuchar. Tienen más tendencia a dar órdenes de estudios tecnológicos, ¿no? La escuela francesa se basa fundamentalmente en la vista, en el tacto, en el oído y en la anamnesis, el diálogo del paciente, que es lo fundamental. Entonces nos iniciamos con ese criterio, con médicos formados en ese tipo de sistemas, fundamentalmente, y generalmente inclinándonos siempre en un área donde nos gustaba más, ¿no? Algunos en clínica, unos en cirugía. Entonces hacíamos pasantías esporádicas y buscábamos siempre algún conocimiento nuevo que nos podíamos incorporar. Por ejemplo, yo era alumno de primer año, hacía los preparados quirúrgicos de anatomía patológica, de anatomía topográfica en segundo año, para primer año que era yo. Entonces siempre uno tiene tendencia a una especialidad, en este caso era la cirugía. Bueno, iniciamos en un momento muy especial de nuestra generación, de la generación de los 40, yo soy del 42, donde el mundo estaba muy convulsionado, una etapa de ruptura de un orden natural que existía en ese momento, y la ruptura comienza en distintos lugares del mundo. No solamente con las revoluciones armadas de Cuba en el 59, sino también con las liberaciones de las colonias en África, 14 colonias que se liberan después de luchas armadas de Francia fundamentalmente. La descolonización era una política. Una cosa que agrupó mucho la generación nuestra fue la guerra de Vietnam, en donde comenzó a generar una actividad en contra de la guerra de Vietnam, que fue como una causa internacional, ¿no? Una cosa muy interesante. Eso en el campo de la política, estaba el movimiento sandinista, estaba el movimiento el MIR en Chile, estaba Uruguay estaba haciendo su experiencia armada, había dictaduras muy importantes, cae Salazar la revolución de la primavera de Portugal, el mayo francés, todos relacionados estos últimos con los movimientos antibélicos de Estados Unidos contra Vietnam. Bueno, a raíz de eso se agrega otro elemento más, que es los Beatles. La gran revolución ideológica, digamos, se va acompañado de la música, curiosamente. Es un aporte que hace el movimiento musical en el mundo, que empieza a dar un cariz distinto a todo, ¿no? Entonces viene el movimiento hippie, hay movimientos de ruptura a nivel social, de esquemas rígidos que tenía la sociedad argentina, sobre todo en algunas provincias, fundamentalmente Córdoba. Se rompe todo eso. La ruptura siempre implica pedacitos de trozos, ¿no? No hay rupturas verticales ni pedazos iguales, son distintas partes y distintas cosas. En ese momento uno empieza a cambiar la forma de ser, empieza a pensar, y fíjense en las entrevistas que ustedes hacen, las ganas que empieza uno a tener de ayudar a las zonas que es más marginales, ¿no? O sea, tratar de trabajar en zonas carenciadas. ¿Y qué significa eso? Bueno, buscar en la provincia de uno la posibilidad de hacerlo, o buscar en provincias patagónicas, fundamentalmente, que está abandonado, lugares. La Patagonia, como está ahora, hasta el 57, era una sola territorio. Bueno, iniciamos entonces en la carrera. Yo hago la parte de cirugía torácica y broncopulmonar con Langer, Babin y Joffre, que es el Hospital Córdoba. Ahí nos dedicamos mucho a la tuberculosis,
hacíamos lobectomías en el Santa María, el hospital que estaba cerca de Cosquín, que concentrábamos los tuberculosos abiertos, sangrantes, y hacíamos lobectomía y extracción de costillas para colapsarlos. También buscábamos la posibilidad de hacer cirugía experimental. El doctor Buteler inventó una bomba corazón, bomba corazón pulmón, para hacer trasplante cardíaco, que lo hacíamos con perros los días sábados, cuando podíamos. Después de eso, afectado, digamos, de un poco de trabajo con tuberculosis, me tengo que separar del equipo unos 6 meses para recuperarme. Y en ese tiempo hago una evaluación de lo que yo quería seguir haciendo y, bueno, me dedico más a la cirugía reconstructiva. En la cirugía reconstructiva hicimos en el Hospital de Clínicas, con el doctor Garzón a la cabeza y el doctor Asís en otorrino, se unifican y se forma la unidad quirúrgica de cirugía reconstructiva y plástica. Ahí empezamos a trabajar. Se abre un consultorio también en un barrio periférico y lo hacemos nosotros a un quirófano, tratamos toda la parte de prostitución de Córdoba en ese lugar para la salud de las chicas. Y en un rinconcito hicimos un consultorio medio clandestino, porque así lo pedían los pacientes de lepra, para hacer tratamiento de reconstrucción de, sobre todo el rostro de la pérdida, que era muy importante, con colgajo y demás. Bueno, todo eso va muy bien. Pusimos un centro, fabricamos una especie de jaula gigante para ratas, todas blancas, ¿no? Curiosamente. Después viene el porqué. Todas blancas, y hacíamos trasplante de piel, hacíamos colgajos, experimentábamos con esas ratas. Hasta que esas ratas logran en un momento dado pasarse a una carpintería del lado, donde se ponen en novia con las ratas oscuras y empezaron a salir ratas jaspeadas. Y entonces fue cuando los centros vecinales obligadamente se presentaron y nos liquidaron todas las ratas. Quedaron algunas. Bueno, en ese momento yo tenía posibilidades de ir a Alemania. Había ido ya el doctor Rodríguez, que se había recibido antes que yo, a Stuttgart, a hacer cirugía plástica. Pero por razones personales y fundamentalmente de nuevos objetivos, decido irme al sur. Ir al sur significaba en ese momento salir en el tren Rayo de Sol hacia Buenos Aires, de Buenos Aires por la ruta 3 enripiada toda hasta Ushuaia. En cada provincia paraba, dejaba el currículum. ¿Qué currículum puedo tener? Nada más que de médico y de practicante, de los 3 años, primero, segundo y tercero. Llego hasta Ushuaia, en Ushuaia todo muy bien, pero no había concurso en ese momento. Regreso a Río Grande. En Río Grande estaban los trailers, se manejaban los americanos con unos trailers increíblemente grandes y muy cómodos, y había como si fueran carpas, ¿no?, de los caciques. Y bueno, ahí me presento, necesitaba el médico. Le digo, bueno, yo soy clínico, soy cirujano, soy traumatólogo, obstetra, soy todo. Y me dice, no, usted no puede estar acá porque es soltero. Fin de Río Grande. En ese momento me avisan de que gané un concurso en Jaramillo. Jaramillo está al norte de Santa Cruz, que es la provincia más grande de la Argentina, y en ese momento tenía 75.000 habitantes la provincia, o sea que era un desierto prácticamente,
una provincia hermosa, con un viento permanente, pero es hermosa. Los lagos más impresionantes que te puedes imaginar, la montaña, el mar, las costas, impresionantes. Santa Cruz es bellísima. Bueno, cuando hago todos los papeles me dice, bueno, estamos terminando la edificación de la parte sanitaria del consultorio, así que se va a quedar en cirugía, porque justo salía uno de los cirujanos salía para hacer trabajo político en el gobierno. En ese momento era Rainelli, con Y, comodoro o general, no sé, era militar. Bueno, me quedo ahí. Después estoy en cirugía y a los pocos meses, yo diría 2 meses, cae un médico extraordinario, una persona extraordinaria, Américo Nunziata, que era un traumatólogo que tenía una de las clínicas más importantes en San Isidro, no estoy hablando de barrio marginal, es catedrático, y que en el 59, cuando viene la Revolución Cubana, Castro hace un llamado a Latinoamérica para los médicos que querían irse formados, ¿no?, para Cuba. Se va a Cuba, está 8 años. Cuando él regresa, estamos hablando de 68 todavía en Santa Cruz, él viene a Santa Cruz como última posibilidad de trabajo. No había traumatólogos justamente en ese momento y son 3.000 kilómetros de la capital. Nos hacemos muy amigos, él me enseña traumatología, era un maestro, nos tenía muy cortitos, porque yo era muy joven. Nosotros hacíamos trencitos en el quirófano hasta que él nos descubre, ¿viste? Bueno, y lógico, terminábamos de trabajar, nos íbamos a la ría, que la ría es la costa de Río Gallegos. Llevamos el mate, el perro, que era de él, que se lo trajo, un perro policía muy lindo, y charlamos de política, de Cuba, de la revolución, de los procesos revolucionarios en Latinoamérica, de los avances en el socialismo en Europa, de todas las manifestaciones que se estaban generando en el mundo, los cambios. Y bueno, y no nos damos cuenta que no solamente nos estaban siguiendo desde antes con el trabajo que yo había hecho en la universidad, sino que fundamentalmente lo habían centrado a Nunziata, los servicios, como un médico que venía de Cuba, que hacía Santa Cruz y que hacía en Río Gallegos. Bueno, nos hacemos muy amigos hasta el año 69, que yo estoy ahí. A mí me destinan provisoriamente a reemplazar otro médico que va de funcionario en Perito Moreno, donde estoy varios meses. Y un lugar precioso, Perito Moreno, bueno, todo Santa Cruz. De ahí estoy varios meses y ya destinado ya a Jaramillo, llego a Jaramillo, estoy al frente de un cementerio, una casa muy linda, un centro de salud muy lindo y una población muy pequeña, pero no me encontraba en ese lugar. De manera que tuvimos algunos cambios de palabra y altercados con el gobierno provincial. Y hubo alguna serie de preguntas medias sospechosas que hacía la policía. Y que al final terminó renunciando y los mismos pobladores de Jaramillo me prestan un galpón, una caballeriza, y ahí está el consultorio y la vivienda. Con mis ahorros duré poco tiempo, así que a los 4 o 5 meses o menos regreso a Córdoba. Regreso a Córdoba en el tren Rayo del Sol el 29 de mayo, el cordobazo. El Rayo del Sol nos para el ejército en Ferreira, en estación Ferreira, donde estaba la parte de los automotores, de la fábrica de automotrices. Y nos hacen ir caminando, no me revisan, nos hacen ir caminando todos hasta que llegamos a la Plaza España, en ese entonces.
No había teléfono, no había celulares, no había nada. No, era una campaña, era una batalla. Se veía humo por todos lados, balazos, corridas, coches, ambulancias. Bueno, dije yo, empiezo a tocar timbre. Entonces, timbre, no abrían hasta que una señora abre y le explico, vea, soy médico, le muestro la identificación, necesito hablar con un familiar, recién llego. Bueno, me deja hablar por teléfono y hablo a un tío mío, que era Ricardo Joffre, que luego también sería exiliado argentino en Cuba, el gran cirujano. Y me refugio a él durante los 2 días que hubo estado de sitio, hasta que yo puedo salir de ahí, irme con mi familia, con mi familia paterna, hasta Villa Gualcarde. Bueno, aterricé de nuevo en Córdoba, pero no me gustaba Córdoba. Así que entro a trabajar hago unas suplencias en control de guarderías, en pediatría. Entonces, bueno, hago control de pediatría, vacunaciones y demás, niños sanos, control de niños sanos. Nosotros éramos 12 de familia, así que de niño estaba ya bastante experto en cómo tratar los niños, con 12 hermanos. Y bueno, decido entonces que no ir a Córdoba y que tenía que elegir otro lugar. Ya estamos a fin del 69. Me enamoro en ese momento. Tenemos un noviazgo relativamente corto. Me caso, nos casamos a las 8 de la mañana y decidimos ir a explorar, digamos, comillas, ¿no? Tomamos un ómnibus, nos vamos a, como siempre, a Buenos Aires y de ahí a tomar el ómnibus, porque la intención era volver a Santa Cruz. Te queda como una especie de revancha, ¿no? En Bahía Blanca, que estábamos en las primeras paradas, porque era todo ripio, eran ómnibus tenían asiento de madera, o sea que eran muy rústicos, podías comer, fumar, hacer de todo en el ómnibus. Para en Bahía Blanca y mi mujer me dice que le gustaría conocer los lagos, no había tenido viaje de luna de miel. Digo, bueno, vamos y seguimos por Chubut, no vamos por el sur de Chubut, por el norte, por el oeste de Chubut. Y así fuimos, cambiamos ruta, cambié los pasajes y nos vinimos a Neuquén. Tomamos Bahía Blanca, llegamos a Neuquén. Neuquén era el monumento a la madre de hoy, las vías, y para arriba, para el alto, digamos, era Banco Nación y cuarteles. No había más nada. Neuquén era vías y el bajo. Había un hotel, el Carigüé, en ese momento lo manejaba un hombre, un excelente hombre, un suizo, no debe haber muerto ya porque era grande. Nosotros bajamos ahí, pedimos alojamiento, bueno, le explicamos, le mostramos los documentos y entramos. En ese momento, bueno, cenamos, tomamos algo, nos acostamos y como a las 3, 4 de la mañana aparece este suizo golpeando la puerta, que nos buscaba. Yo dije, ¡sas! La policía. ¿Quién te va a buscar a las 4 de la mañana? En un lugar donde nadie sabe que estoy. Policía, gendarmería, la CIA, la DEA, no sé, ¿quién? No, es un señor de civil. Dije, la CIA, en ese momento el CIDE. Bueno. Bueno, ya voy. Me visto, bajo. Y me encuentro con un personaje, porque era un personaje, un hombre bajito, cara angulosa, rengo, tenía dificultad en la pierna izquierda, que me ve, me da un abrazo, me dice, sentate. Le digo, pero ¿qué pasa? Me dice, mira, yo soy del Ministerio de Bienestar Social, yo soy ayudante del doctor del VAS, yo soy médico también, y te vengo a reclutar. Vos vas a ser médico en la zona norte. Yo no entendía nada. Es decir, no te entiendo nada porque, ¿sabes qué? Yo estoy recién casado, vengo con mi mujer y nos vamos al sur, al lago. No, vos no te vas al lago. De acá
tenemos que charlar, bájala a tu mujer, porque tenemos que hablar con ella, y bájala. Ya me entró curiosidad, ¿viste? Porque este es un loco. Bueno, baja mi mujer, le dice lo mismo. Ustedes son para la zona norte, ya los vi. Ustedes, zona norte. Mira los ojos, mira los ojos, zona norte, listo. Ya tengo otro para ir. Dice, mañana los vengo a buscar, mañana, era a las 4 de la mañana. Mañana, a la mañana temprano, quedaban 3 horas. Busco y vamos a verlo al doctor del Vaz. Dice, ¿quién es el doctor del Vaz? Bueno, el ministro. Ah, ministro, ¿podemos entrar a ver al ministro? Sí, van a entrar a ver al ministro. Bueno, efectivamente, a las 7 estaba nosotros con una ojera abierta, que tampoco podía dormir mucho porque esto era ya una cosa insólita. Nos lleva a ver a Del Vaz, un tipazo, un hombre muy joven, muy claro, políticamente muy claro. Sabía dónde iba, sabía lo que quería, un hombre de Felipe, muy firme. Y bueno, nos explica, empezamos a charlar qué es lo que iban a hacer, no había nada. Empezábamos, mirá, vamos a hacer esto, pero le digo, bueno, pero ¿qué hay? ¿Dónde vamos? Bueno, no, es que no hay nada. Ustedes van a hacerlo, dice, lo van a hacer. Así que bueno. Yo te propongo, me dice, yo me hago cargo de todos los gastos, no te aflijas del hotel, de la comida, de tu mujer también, así que no seas problema. Van a ir en la camioneta mía, los va a llevar Lazos, era el chofer de famoso, un hombre de una historia, Lazos, en salud, ¿no? Bueno, la cuestión es que nos embarcan, como yo pongo, en una camioneta, no era 4x4, pero era de doble cabina, junto con otro médico, Guevara, que no sé si era Guevara Lynch, vos sabés que siempre me quedó la duda, pero era Guevara de Buenos Aires, con la mujer, así que éramos dos médicos. Nos llevaba a la zona norte. Partimos, nos hizo ver. Pasamos por Cutralco, pasamos por Plaza Huincos, nos hizo conocer todo, Zapala, Cobunco, todo ripio, todo polvo, todo viento, todo arena, todo, bueno. Llegamos a Chosmalal, dice, bueno, nos mostró Chosmalal, esto va acá, bueno, pero nosotros vamos, seguimos. Bueno, ¿no podemos comer algo? Bueno, sí, comemos algo, qué sé yo, comemos. De ahí partimos a Tricaomalal. Entonces llegamos a Tricaomalal, tenía un galpón grande, que yo te mandé la foto, tenía una casita de adobe acá, otra casita de adobe ahí, que eran dos hermanos, la casilla de policía acá, que era el primo del dueño del almacén del correo, que era la hermana, y otro almacén en la punta, y a unos kilómetro y medio, 2 kilómetros, juzgado de paz, nuevo, de material. Todo esto era adobe. Y dijimos, bárbaro, pero ¿y qué hacemos acá? Entonces nos mira, dije, ya está. Ya está, ustedes son de acá. Ustedes se quedan acá. Y bueno, ¿dónde vamos a vivir acá? Acá te acondicionamos todo. Bueno, digo, vamos a ver la otra zona. Nos fuimos hasta Las Ovejas. Pasamos a Andacollo. A mí me gustaba Andacollo. Fuimos a Las Ovejas y dijo, acá, Guevara, acá te quedas vos. Bueno, la cuestión que volvimos, hicimos los papeles y ya éramos médicos del sistema, de salud. Y gran sistema. Nosotros estuvimos en el hotel de Chosmalal porque no estaba terminada la refacción. Entonces, cuando termina la refacción, yo atendía en Tricao, en una puntita del salón comunitario, me hice un consultorio chiquito, y habían terminado la refacción de la casa del médico. La casa del médico era una habitación, el baño, la cocina. Del otro lado era el centro comunitario, y del otro lado un depósito, y la puntita, el consultorio.
Bueno, veo el departamento que habían hecho interno, pero no había agua, no había electricidad, no había gas, no había teléfono, no había nada. La única radio que escuchaba a veces nacional, pero más chilena, mucha chilena. Y le digo, bueno, ¿y los muebles? Los muebles te los mando yo. Pero ahora, ¿qué pasa? Bueno, ya arreglate acá, ya y listo. Bueno, había un depósito lleno de, ¿viste los cosos de algodón que te mandan los cubos estos de algodón completos? Nos hicimos una cama de algodón con los cajones de las damas juanas de ese entonces, lo dimos vuelta y hicimos mesa de luz. Nos dieron dos farolitos de noche a presión. En la cocina nos dejaron dos platos, dos vasos, dos cubiertos y unas velas. Y había mucha aspirina, mucho yodo, muchos saltos, tipo saltos, no era saltos en esa época, pero para la tos, nada. ¿Verdad? Bueno, esperando que lleguen los muebles, nunca llegaban. Al baño, entonces, ¿qué hacemos con el baño? Bueno, las latas cocinero. Las latas cocinero eran unas latas así, ¿te acordás? Entonces una lata se forró para visitas, por las dudas vinieron, otra lata era la nuestra, identificada como nuestra. El agua había que buscarla a 7 kilómetros. En ese momento no teníamos la ambulancia, así que teníamos que ir con la paciencia de un poblador a buscar agua al Yococo. De ahí traímos la dama Juana y teníamos para tomar. Nos bañamos en tarro, con el balde y el tarro, hasta que llegaron unos amigos míos y nos hicieron un tarro colgante, perforado. Entonces vos hacías así y caía el agua. Y te bañabas, ¿sí? Te bañabas. Bueno, muy bien, todo eso empezó a funcionar, empezamos a trabajar, ya mi mujer estaba embarazada, esas cosas de la soledad, ¿viste? Y yo empezamos a ir a caballo, no teníamos ambulancia, empezamos a ir a caballo, caminando, buscando, era una población estimada, 1.700 habitantes. A los 4 meses más o menos llegó la ambulancia Jeep, doble tracción, excelente, justo para la zona. Y bueno, mi mujer estaba embarazada ya de 6 meses, casi 7 meses, y donde yo iba, encontraba embarazadas y encontraba las médicas eran las matronas que la atendían. Y ellas me decían, no, los médicos son bárbaros, quieren que vayamos al hospital, pero ellos lo llevan a Neuquén, a sus mujeres. Entonces hablamos con mi mujer y dijimos, bueno, ¿qué te parece si nosotros damos el ejemplo? Y había que jugarse. Y dijimos, bueno, vamos a tener el chico en Tricao Malal en la cocina, que era el lugar más cálido, digamos, que tenemos, donde teníamos el agua, un fuentón. Y se entera Felipe, porque Felipe nos visitaba, fue un invierno muy crudo ese, muy crudo. Felipe nos visitaba en helicóptero porque estaba todo bloqueado. Y del Bá estaba furioso porque yo iba a tener el chiquito allá. Bueno, la cuestión que fue, yo había hecho mucho parto porque hacía obstetricia la noche, así en Córdoba. Y viene de nalga, hacía un parto, primeriza y de nalga. No tenía force, no tenía luz, no tenía agua. Tenía un tanque de oxígeno de la mina de azufre, de oxígeno puro, oxígeno industrial. Velas. Y los dos farolitos, era todo lo que tenía. Y mi suegra, que había llegado, para colmo. Y mi suegra, viste, que no hablaba, no comía, no respiraba, era una cosa desesperante, pobrecita. Bueno, comienza el trabajo de parto, justo llegan de la subsecretaría del BAS, me manda dos de electromedicina a ponerme un generador de 40 voltios. Pensando que me quedaban 10 o 15 días para
Entonces llegan los dos operadores de electromedicina y ponen un generador, pero tenían que instalarlo. Y esa noche se produce el parto. Se inicia el parto de nalga, digo, y yo había sacado todos los cálculos que estaba bien, el chiquito estaba en buena posición, no había problema. Y empieza el parto, los dos estos de electromedicina allí al lado, prácticamente cerca del lugar de operaciones, poniendo los generadores. Mi suegra de este lado, mi mujer y yo acá en la cocina, y bueno, al parto. Se produce el parto como a las 3 de la mañana, 4 de la mañana. Nace bien la chiquita Andrea, nace muy bien, está hermosa. Mi suegra enloquecida, ¿viste? Creo que fue la mayor satisfacción que tuvo ella después de haber pasado todo eso en ese lugar. Y cuando nace, el generador empieza a funcionar, 40 voltios. Era una lucecita así, parecía Navidad, ¿viste? Pero eran luces. Así que yo tenía una botella de whisky grande, que había más de un litro. ¿Te acuerdas? Una botella grandota. Y entre los dos de electromedicina y mi suegra, y yo nos mandamos el litro y medio de whisky, ¿viste? Como para decir, bueno, basta, ¿viste? A partir de ese momento, mirá lo que son las cosas, ¿no? Se corre la voz. Primero acá, en Neuquén, puteándome que era un inconsciente, que no podía haber hecho, que corrí riesgo, que puse a mi mujer en un peligro, a mi hija, que no estaban las condiciones, que había que esperar, ya instalábamos todo. Y por otro lado, la gente, los pobladores, que venían al centro, a donde estábamos nosotros viviendo, venían a ver la güeñecita, si era cierto que había nacido allí, y desfilaban y me traían una verdura, una fruta, la miraban así, miraban si era cierto, miraban, salían, hacían cola. Bueno, Andrea empezó a crecer, llega Felipe con todo su equipo, Amado Zapac, realmente hay que hacer un monumento, Amado Zapac en los años 70. Empieza él con Felipe a generar la infraestructura de salud en la zona norte, sin licitación, dice acá hay que poner un hospital, acá hay un centro de salud, acá hay una vivienda, porque vos metías un médico, pero al lado del médico tenía que poner camino, luz, electricidad, agua, la infraestructura mínima de un pueblo. Tenías que generar, el médico te generaba eso. Ambulancia, enfermeros, toda la infraestructura había que formar. Lo mismo pasó en Las Ovejas, lo mismo pasó en Andacollo, que ya había tenido su inicio. Y había un médico, un gallego, un vasco, mejor dicho, que tomaba toda la zona, desde Chorriaca hasta Barrancas, que es insólito, en un jeep. Atendía desde Barranca, o sea, toda la zona norte, en jeep, todos los puestos. Nosotros teníamos Tricao Malal, teníamos La Primavera, teníamos Caipe Malal, teníamos Aquihueco, teníamos Chapúa. Se empezaron a sentar los primeros médicos. Empezaron a sentarse en Las Ovejas, en Tricao Malal, en Cholar, en el mismo Chomalal. En Chomalal, cuando íbamos a visitar a Juan Urrutia, dormíamos con la luz prendida por las vinchucas. Las vinchucas eran terribles, los tamariscos eran reservorios. Ahí entra otra etapa del saneamiento ambiental que se complementa con salud, porque salud no es solamente salud, es política de salud. La política es todo lo que tenés que generar alrededor del médico, de la estructura sanitaria. Saneamiento ambiental, estructura de infraestructura de apoyo, caminos, todo lo que necesitas para que viva la persona y para que genere la atención sanitaria. Bueno, el resultado es que se empiezan a sentar médicos de esa forma, porque Felipe dijo, hay una palabra que me dijo Felipe, que me dijo, estaba del VAS.
Y me dijo, vea doctor Vaca, así me decía doctor Vaca, yo necesito, no un plan de salud, yo necesito ya un plan de salud. Yo quiero ya un plan de salud. O sea, quiero acá el médico. No pensar que voy a hacer esto, no, acá lo quiero. Y sí, acá estoy, le dijo. Bueno, todo eso se va complementando y se van asentando médicos también en distintos lugares de la zona norte. Y Amado Zapac, con su estructura, él era intendente de Zapala, antes de que empiece Bertoni, que empezó después en arquitectura hospitalaria en la zona central, a desarrollar ya la estructura hospitalaria, así en la vivienda del médico, el centro de salud, la estructura de sala de parto mínimo, la farmacia, la atención administrativa. Un enorme trabajo hizo ese hombre con el equipo de obras públicas del municipio de Zapala, Amado Zapac, realmente. Bueno. ¿Trabajabas con agentes sanitarios? El agente sanitario, fíjate qué curioso, porque todo tiene las zonas oscuras que yo te decía, ¿no? Yo tenía un agente sanitario en el cajón de Curriléu, se llamaba Díaz, y está en la zona tuya, estaba en la zona tuya. Se llamaba Díaz, era maestro y después hizo la parte de enfermería. Con él hacíamos la reunión de la gente de los Molles y de la zona del Cajón. Yo iba, asistía a visitas programadas. Que la visita programada no la inventó nadie, ya estaban. Estaban porque era la lógica. Las distancias eran tan grandes que la única forma era avisar en un poblador que juntaran la gente para ir a atender. Es antes de Almata. Eso era en el 78, la atención primaria de Almata. Nosotros lo estábamos haciendo en el 70. Nosotros entramos con 120.000 mortalidad infantil en el 76, con toda esa médicos asentados así que dicen irregularmente y que bueno y que no se sabe cómo y no duraban, bajamos a menos de la mitad. Al 76 estábamos en 45, 46% de mortalidad por mil, de mortalidad infantil. Felipe la deja en 25, nosotros en el 90 la dejamos en el 16. Bueno, conclusión, ¿qué pasó? Empiezan a caer médicos, por supuesto, como nosotros, así captados, no te voy a decir la fuerza, porque podía decir no, pero captados por esta imagen tan extraordinaria que había incorporado Del Vaz y Gorni. En la captación de la personalidad del médico, ¿no? Le identificaban al médico, captaban sus inquietudes y enseguida lo mostraban como posible. Bueno, nosotros estamos ahí, llega un día Felipe, ve Andrea, por supuesto, Merreta, como correspondía, Del Vaz furioso, como correspondía. Y entonces me dice, bueno, vamos a hacer, ¿qué quieren que hagamos? No, hay que hacer el hospital, la casa del médico, hay que hacer la escuela. Mi esposo era maestra en la Escuela Nacional 24, era Escuela Rancho. Rancho, rancho en serio, no rancho americano. Me dice, bueno, lo vamos a hacer. No, le digo, pero no acá, no allá. Tricabo estaba diagramado donde estaba el juez de paz, o sea, 2 kilómetros de donde estábamos nosotros. Y le digo, no allá porque acá estamos haciendo la plaza, Felipe. Con mi mujer y con Tito González habíamos empezado a hacer la plaza. Y habíamos ya puesto, habíamos cavado, habíamos puesto plantines, y entonces lo llevé a ver y me dice, ya hicieron la plaza, pero si ustedes no tienen el pueblo, no está acá. No, yo lo quiero acá, le digo, yo lo quiero acá. Bueno, le voy a decir a Bernay que venga. En uno de los recorridos con la ambulancia, yo venía de Las Lajas, habíamos hecho, no me acuerdo si una reunión de los médicos. Bueno, venía de La Laja y me encuentro en la calle un busto de San Martín.
tirado ahí, en la plaza, pero tirado, que le faltaba la nariz, seguramente lo sacaron para ponerle la nariz. Y era de noche. Lo miré y dije, este es Tiricado, este es para Tiricado. Miré, no había nadie, lo agarré, lo subí a la ambulancia, lo cubrí con la camilla, con la colcha de la camilla y me lo robé. Lo llevé, le hice con yeso, le hicimos la nariz y lo pusimos en el centro de la plaza y ese es el Martín que está hoy, está ahí. Bueno, hicimos la plaza. Vino Bernay a la semana que viene, la semana siguiente, protestando, porque ¿cómo vamos a hacer un pueblo acá? Mire esto, acá viene un arroyo, acá hay una quebrada. Le digo, no sé, haga un pueblo cordillerano, le digo. De cordillera, una cosa linda. Trazaron el pueblo, me hicieron la escuela, me hicieron la policía, me hicieron el casa del médico, me hicieron el hospital. Y bueno, le digo a Felipe, le dice, ¿qué más va a hacer? ¿Qué más quiere hacer, Gustavo? Ya me decía Gustavo. Le digo, necesito un tractor. No hay muchos médicos que te pidan tractores, ¿no? Porque, salvo que tenga fosas ahí para cubrir, qué sé yo. Entonces le digo, quiero hacer una cooperativa agrícola. Entonces, bueno, dice, ¿y cómo sería? Y bueno, yo había recorrido toda la zona, trabajaban en parcelas grandes, pero no estaban aprovechadas. Le digo, si me mando un tractor y el tractorista, hacemos rotar el tractor y el tractorista con bolsa de semilla, sembramos y lo que ellos tengan me devuelven la bolsa de lo que producen y ellos pueden ir a Chosmalal a vender directamente su producción, cosa que se eliminaba el bono que se pagaba en las zonas. Bueno, me manda el tractor, que te mando la foto también, y el tractorista que se quedaba toda la época de cosecha, de tractor, de trabajo en la tierra. Hacemos toda esa organización y empieza a funcionar, porque empiezan a producir, hicimos una granja experimental, salían unos zapallos de este tamaño, es tierra virgen y tierra volcánica, o sea, vos tirás una semilla y te sale un castillo. Bueno, hicimos la experiencia, que después yo en abril del 72 ya me fui. En abril del 72, te explico qué pasó, veníamos muy golpeados del invierno del 70, fue muy duro, muy duro. La del 71 fue menos, pero ya teníamos la chiquita y yo quería avanzar más. Entonces, Pellini y Loren, que para mí son dos figuras fundamentales en el sistema, dos personalidades destacables, ¿no? Vienen, le digo, mira, quiero hacer demografía. ¿Cómo? Sí, un año de demografía. ¿Demografía? ¿Para qué querés demografía? Porque dentro de 40, 50 años el problema que va a haber va a ser gerontológico. El término medio de vida de la persona va a ser muy alto y no va a haber políticas para viejos. Entonces, si nosotros logramos detectar los crecimientos de la población en función del crecimiento de la prolongación de vida, vamos a poder hacer una prevención como hicimos con los menores de 2 años, lo podemos hacer con los mayores de 70. Entonces, no hay todavía en el mundo una política gerontológica. Entonces, lo hagamos en función de este estudio, un año. No, mira, te ofrecemos ir a La Plata. Y dije, no, ya me peleé. Como era natural, me peleé. Y a esa edad no reconoces las cosas. Tenés cerrado el... Dije, me voy. Me fui, teníamos nada más que un Citroën y una valija y la nena como resultado de los 2 años y pico en Tiricado. Bueno, llego a Córdoba, sin trabajo, nuevamente.
me presento en un concurso que ve en el diario mi mujer, que en IME, en Industria Mecánica del Estado, que necesitaba un médico en la planta de IME. Eran 5.000 obreros, necesitaba una estructura sanitaria importante y gente experimentada en el manejo de traumatología y cirugía. Bueno, le digo, y ella, con antecedentes alemanes, se presenta en la escuela alemana y empieza a ser maestra de la escuela alemana, antes que yo. Yo digo, bueno, me mantiene, bárbaro. Y me presento al concurso, gano el concurso y entro a IME, Industria Mecánica del Estado. Yo estoy siempre donde hay conflicto, siempre. No sé por qué, pero siempre ha pasado eso. La cuestión es que empiezo a trabajar, trabajábamos a las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde, todos los días, incluido el sábado. Bien, los compañeros, los trabajadores, espectacular, todos salían en la Puma, ¿viste? Que vos habrás visto salir, eran miles y miles de obreros con la Puma, con la moto Puma, o cientos y cientos de rastrojeros saliendo de la fábrica. Y bueno, empieza el conflicto del mercado diésel en Argentina, que los franceses empiezan a querer acaparar, porque iba muy bien la fábrica esa en el mercado diésel. Y empiezan a, desde las cumbres del poder, empiezan a facilitarle el vaciamiento de IME. En ese momento la fuerza más importante de resistencia en esa fábrica era la vanguardia comunista. Y IATE, que estaba paralelo, pero era pequeña. Y bueno, yo me incorporo al lugar donde mayor posibilidad tenía de pelear, que era la vanguardia comunista. Otra tachada para los muchachos del Yalcide. Y empezamos a luchar, salir a las calles, ¿viste? Nos mataban a patadas, nos tiraban toda la caballería encima. Bueno, la cuestión que en un momento dado se hace una gran asamblea en la fábrica y designan 12 delegados para ir a Buenos Aires a denunciar al Congreso. Entre ellos me eligen a mí. Vamos a Buenos Aires, entramos al Congreso, al Salón de los Pasos Perdidos, invitamos a todos los diputados, senadores, para venir a hacer la denuncia del mercado diésel. No fue ninguno. ¿Viste? Todos después en los medios defendemos la industria nacional, qué sé yo. Bueno, no fue nadie. Volvimos a Córdoba, llegamos a Córdoba prescindidos. No echó Isabelita Perón la ley de prescindibilidad. Otro despido, ¿viste? Pero ahora, ¿con qué problema? Que no podía trabajar en ninguna repartición pública del Estado nacional, ni provincial, ni municipal. Prescindido, 5 años. Hola Felipe, mire lo que me pasó. Venga, Felipe Zapac. Venga Gustavo, tengo el lugar. Justo se había desocupado la jefatura de zona sanitaria 3. Entonces le digo a María Eugenia, vámonos. Pero yo estoy trabajando. No, vámonos, vámonos. Recogemos todo, vamos, vamos, nos vamos. Y vamos a Chomalal. Acababa de quedar vacante la jefatura de zona 3, llegamos nosotros, yo como jefe de zona. Algunos me conocían, otros no. La gente sí nos conocía. Bueno, ahí hicimos una incorporación media por la ventana, cosa que no le gustó a los compañeros que estaban ahí en la zona. Yo me había ido en abril del 72 y estábamos regresando en enero del 74. O sea que había médicos que no me conocían. Bueno, con desconfianza al principio me tratan. Bueno, pero después terminamos siendo muy amigos, muy solidarios, un grupo muy lindo, muy compacto, todos con un mismo criterio, con la misma fuerza, con el mismo objetivo. No, nadie era la parte de material, nada. Era todo, viste, laburo, sacrificio, un grupo espectacular el que había.
Bueno, empezamos a trabajar, incorporamos la comunidad y empiezan a entrar los chicos del secundario y empiezan a entrar los comerciantes. Yo les explico cuál es el proyecto, vamos a poner música funcional en el hospital, lo vamos a pintar, vamos a poner una sala de maternidad mejor, vamos a poner cunas, vamos a poner... Y bueno, se empiezan a enganchar todos. Y ya, otra vez, la inteligencia de gendarmería en ese momento empieza a ganar baja, a ganar baja, a ganar... Bueno, hicimos la jefatura de zona en un local muy grande, con una estructura muy linda. Teníamos todos los depósitos de todo lo que necesitábamos. Y entonces ahí viene la otra parte, ¿no? El trabajo comunitario muy bien, mejoramos toda la situación del hospital. Voy a entrar al hospital, parecía una clínica. Tenía música funcional para una hora determinada, para la siesta, para la noche, cunas, todo arreglado, sala de partos. Bueno, gendarmería empieza con el comandante Rojas, empieza a hacer fantasías de novelas con respecto a mi persona y el grupo médico. Hay un recambio del comodoro y aparece otro. Bueno, yo trabajaba con gendarmería porque yo atendíamos los gendarmes, los operábamos nosotros, operábamos con éter, hecho mal al éter. Un bollo de algodón, una bolsa arriba y un goteo. Ese era el anestesiente. Y anestesistas eran dos enfermeros, Lalo de la Chá y Olate. Eran los anestesistas, dos enfermeros. Bueno, y operábamos todo, ¿eh? No quedaba nada, nada quedaba. No derivábamos nada. Resulta que en un momento dado, gendarmería le dice al comandante que había llegado nuevo que Vaca Naranja está repartiendo armas en la jefatura de zona, justo ahora. Están todos los médicos y está repartiendo armas. El comandante, que ya había leído las historias fantasiosas del otro, cerró la cuadra con gendarmería, todos armados, y entró a la jefatura, ¿viste? Bien calzados. Y efectivamente, teníamos un tablón inmenso con caballetes. Estábamos todos los médicos, los comerciantes, parte de los estudiantes. Y había una señora, varias señoras, pero había una señora en especial. Era la señora del comandante. El comandante que venía a ver cómo Vaca Narvaja repartía armas. Bueno, cuando la mira, que estaba no sabía dónde meterse el tipo, y empieza a mirar para un lado y para el otro el papelón que había hecho. Bueno, la cuestión es que dice, bueno, no hay problema, no, tuvimos un llamado de emergencia, no hay nada, nos retiramos y se retiraron. Después nos hicimos muy amigos de Hidalgo. Hidalgo se llamaba Pedro Hidalgo, un extraordinario tipo con que trabajamos en plena nevada en la cordillera. Yo operé en el Cholar, operé una apendicitis con el Unimog de él, a cielo abierto. Y bueno, conclusión. Ese gendarme había desvirtuado todo lo que habían escrito durante los últimos 7 años, los que hacían la fantasía de mía. ¿Qué hicieron? Apareció una carta que curiosamente la recibe en mesa de entrada de gendarmería, semiabierta, y que el gendarme sin querer abre, sin querer saca, lo que estaba escrito, y sin querer lee la estrella del ARP, agradeciéndole a Pedro Hidalgo todas las facilidades que le he dado para la organización guerrillera del ARP. ¿Te das cuenta? Conclusión, lo sacan a Hidalgo con esta carta del ARP,
lo trasladan a Jesús María, lo degradan, le hacen juicio político, lo degradan y el tipo entra en un proceso de separación de la fuerza y entra con un cáncer, ¿viste? Lógico, lo destruyeron. La carta de Lerp era hecha por ellos, ellos mismos, ¿te das cuenta? Pero como el tipo había destruido todo lo que habían hecho, lo destruyeron a él. Bueno, ya estamos en el 74, 75. En el 75, en septiembre del 75, me llama Felipe. Mientras tanto, la zona norte era una revolución médica, ¿no? Desde el punto de vista médico. Y un trabajo espectacular, tan los datos, no, yo no invento nada, todos están los datos y los tengo yo. Y están acá y están documentados. La mortalidad infantil se fue al diablo, la mortalidad materno-infantil se fue al diablo, la planificación familiar la hicimos, los casos de cirugía los teníamos allá, las derivaciones. Era aceitado todo. En septiembre del 75 me llama Felipe y me dice, venga Gustavo, si puede venir hoy mejor. Bueno, le digo, tengo la camioneta, voy. Llego al escritorio de Felipe, me dice, siéntese. Siento, estaba el escritorio, yo de este lado y él. Bueno, mire, Gustavo, yo me voy a retirar, me voy con Natalie, venga usted por acá, siéntese acá y tome. Y me da un cacho de expediente así. En el expediente había una tarjeta sobre el ángulo izquierdo que decía SIDE, secreto, gobernador. Le digo, ¿qué hago, Felipe? Léalo. Bueno, y me ve con Natalie. Lo leo, y era desde el año, desde la universidad, desde 66, desde Onganía, de cuando tomábamos el barrio Clínica, ¿viste? Estábamos ahí, yo estuve ahí, y yo estuve encarcelado ahí hasta que me sacó un tipo que nos metieron a todos presos por tomar el hospital Clínica. Bueno, desde ahí hasta Santa Cruz, hasta Perito Moreno, hasta Jaramillo, hasta con Nunciata, con toda esta fantasía que hicieron del sur, y con esto de las armas, y que yo seguía siendo un agente del MIR, y era el jefe sanitario de Montoneros, de la zona sur. Bueno, termino de leer, le digo, me voy al despacho de Natalie, le digo, vea, Natalie, gobernador, no sé qué decirle, yo quiero hablar con el delegado de la SIDE acá, hoy, ya, quiero hablarlo. No, ¿cómo va a hablar hoy? No, está loco usted, ¿cómo le va a ir? Sí, quiero hablar ya, pero ya, dígame dónde es la SIDE acá, y dónde está, me voy ya, pero es de noche, me voy ya. Bueno, agarra el teléfono, Felipe, habla con el coronel, que no me acordé el nombre. Le va a ir el doctor Bacanarvaja, va a ir con mi chofer se lo va a presentar y quiere hablar con usted. Eran como las 10 de la noche. Llegamos, la calle Alderete, estaba a una cuadra del hospital, en una esquina. Tocó la puerta. De la mirilla aparecen dos ojos, miran así, diciendo, yo soy el chofer de don Felipe, del doctor Bacanarvaja. Ah, ya, un momento, ven, abre la puerta. Había un listado de tres de un lado, cuatro del otro, con ametralladora. Entro, al fondo, el milico. Buenas noches, vea, yo vengo. No, siéntese, ¿qué pasa? No, le vengo a decir las pelotudeces que están diciendo. Empiezo a hablar desde el año 66 hasta la actualidad. Y son todas mentiras, es una fantasía, fue destruido, esto. Bueno. Dice, bueno, no, tranquilo. Yo tengo hijos de más o menos de su edad, no, tranquilo. Vamos a ver cómo se soluciona esto. No pasa nada. No pasa nada. Acá le están pidiendo que me saquen de la provincia y de la frontera. ¿Cómo que no pasa nada? Bueno, déjeme arreglarlo con el gobernador, qué sé yo. Bueno, me fui, le cuento a Felipe, me dice, bueno, déjelo, yo hablo con... Bueno,
Bueno, ya estamos fin del 75. Ya, ya lo habían puesto preso a mi hermano. Él era defensor de presos políticos. Fue secuestrado, lo hicieron de goma, lo blanquearon porque se movió todo Córdoba, todo el colegio de abogados. Apareció hecho pelota y blanqueado en la UP1, la cárcel de Córdoba. Ahí aparece. Ya nos habían puesto dos bombas, dos bombas grandes. Una destruyó el estudio jurídico, la otra destruyó a un vecino también. Los llamados por teléfono, las 3A, Córdoba era las 3A. Era vía libre. Pasaban por cualquier lado, entraban en cualquier lado. Bueno, entramos ya a fin del 75, entramos al 76, ya con este antecedente, con más temor de que pase algo. Había más cosas pasando raro, ¿no viste? Más coches dando vuelta, más en Córdoba, de los familiares, más interferencia en los teléfonos, más papelitos de amenazas. Las dos bombas y la tercera, que fue la última. La cuestión que llega vamos a Córdoba, estamos con papá y mamá, con mis hermanos, qué sé yo. Yo olía el final de esto, ¿viste? Olía mal. Olíamos mal. Y mi hermano en la cárcel me había dicho ya que la cosa venía cada vez peor. Entonces, yo digo, bueno. Volvamos a Neuquén y vemos. Papá me manda a mi hermano menor, pues dice, tenelo ahí, no lo dejes venir a Córdoba, tenelo ahí, Gonzalo. Murieron todos los amigos de él, era de la juventud peronista. Bueno, la cuestión que volvemos, empezamos a trabajar, en la zona norte florecía. Y el 10 de marzo, una maestra le dice a mi mujer, mira, escuché la radio hoy que secuestraron a tu suegro, no sé, avisale a tu marido. Entonces me avisa María Eugenia, mira, parece que han secuestrado a tu papá. Digo, pues nadie me dijo nada. Entonces, otra vez la familia Ordóñez realmente nos amparó como si fuéramos hijos de ellos, ¿no? Eran radio operadores. Nos podemos comunicar con Córdoba y me dice, sí, me dice mamá, lo secuestraron 12, entre ellos tu papá y el ex gobernador Ragone de Salta. Don Felipe, pobre Felipe, después de escribir todo esto, digo, pobre Felipe, es cómo me quería o cómo me amparaba, ¿no? No sé. Bueno. Le debo muchísimo. Le digo, Felipe, ya sé, dice, ahí le mando ahí va Reguera con la avioneta de TAN, véngase, yo voy a parar aerolíneas una hora y media, y ya tiene su pasaje a Córdoba. Me vengo a Neuquén, efectivamente llegamos una hora más tarde, la aerolínea no había despegado. Subo a aerolínea y me voy a Córdoba. Llego a Córdoba, mi madre, bueno, te imaginas, toda la familia desconsolada, no había noticia de nada, no había pedido rescate, no había nada, solamente amenazas. Te voy a decir que se van de casa a la casa al lado, que es la casa de una tía, y ya tenían los teléfonos de la casa de la tía. Cuando atiendo yo, me dice, vos sos el tercero. Ya sabían que estaba ahí. Digo, ¿qué hacemos? Ya estamos en el 10 de marzo. ¿Qué problema? Mi padre secuestrado, mi hermano en la cárcel. Lo voy a ver a mi hermano a la cárcel y me dice, Gustavo, saca a la familia de Córdoba y del país. Nos van a matar a todos. Así de fácil. No te importe lo que me pase a mí. A todos. Sácalos. De alguna forma.
Estamos a 10. Yo lo veo el 11. Nos quedaban para el golpe de Estado 12 días. ¿Ese hermano qué nombre es? Hugo. Igual que Papa Miguel Hugo. Bueno, viste que es una historia, ¿no? Todo una historia. Le digo, hablo por teléfono con mi mujer, le digo, mira, pasa esto viene muy grave, van a ir dos amigos míos a buscarte porque yo voy a tener que ir a Buenos Aires. Yo de alguna forma tengo que contactar con Frondizi o con el embajador de algún lado para salir del país. Yo lo conocí a Frondizi porque yo estuve ahí en el 58. Vienen dos amigos a retirarla a mi mujer. Ya en el primer día de que yo estoy en Córdoba, me allanan la casa de Chomelal. Mi mujer se va con las cosas, con los tres chicos, se abandona la casa, se va a lo de la Chá, que la refugian ellos, y hacen tres allanamientos más. Me sacan todo, me sacaron todo, de todo. Mientras tanto yo viajando a Buenos Aires, juntando la familia, diciéndoles el mensaje de Huguito, que había que salir sí o sí. Éramos 13 adultos, todos trabajando, 13 niños, menores de 9 años, y el más chiquito era Ramiro, mi hijo, de 5 meses. Bueno, la última vez que estuve con Frondizi, me dice Frondizi, el golpe es el 24 en la madrugada. Y las cabezas son Agosti, Maceri y Videla. Mirá vos, 10 días antes. Y la fecha, 24 a la madrugada. Teníamos 13 días para solucionarlo. Frondizi me pone en contacto con Blecher. Blecher había sido embajador de México de él en su época, en el gobierno de Frondizi. Lo vemos a Blecher y Blecher me pone en contacto con el embajador de México, en Buenos Aires. Nosotros llegamos a México, tuvimos un recibimiento por parte del gobierno mexicano que nos alojó, nos dio comida, nos daba $1 por familia para que busquemos trabajo. Nos movamos, buscamos trabajo. Yo entré como médico familiar en el Instituto Mexicano del Seguro Social durante 8 años. Hice la residencia en medicina interna, allá se llama medicina interna. Llegó el momento de la invasión de las Malvinas. Se invaden las Malvinas en abril del 82. En abril del 82 nos llega información de que todo estaba armado para una derrota brutal a la Argentina. Estaba colaborando Brasil, Uruguay, Estados Unidos e Inglaterra. Esa era información directa que teníamos. Nosotros hablábamos por teléfono diciendo, esto es una masacre. Nos decían que éramos antipatria, que no estábamos en la causa y qué sé yo. La cuestión que ese día, junto a la familia, le digo, mira, hay que empezar ya el regreso. Esto es la caída de la Junta, de esto no salen. Y empezamos ya a imaginar, estamos en abril, ya para este año, 82, imaginar el regreso. Entonces empezamos a hablar en Naciones Unidas, todavía estaba la Junta Militar, cuando nosotros volvemos, presentamos el problema al gobierno mexicano y y Naciones Unidas, y nos dijeron que nos garantizaban la seguridad si volvíamos, calculábamos octubre, noviembre del 82. Definimos el octubre del 82, fin de octubre del 82, y regresamos a la Argentina. Con la seguridad de Naciones Unidas, ¿no? De que estaba atrás nuestro garantizándola. Muy bien, cuando llegamos, año 82, es esto, que se cruzaban de calle, éramos como la peste, ¿no? No sé si en el medioevo, viste, la peste, el que tenía lepra o peste,
vos decías vaca narvaja y se cruzaban o te miraban y tenían miedo, había miedo, todavía se vivía el miedo, y era real, no había, no era chiste, era real. Decidimos volver a Chosmalal, para variar, y terminamos en noviembre del 82, asentándonos en Chosmalal, de nuevo. Con todo lo que significaba eso, no teníamos un peso, teníamos un auto, un Falcon 78, Falcon de esa época, tenía tres hijos, tenía prohibido entrar a cualquier repartición nacional, provincial, municipal, absoluta. Ninguno de los que regresamos podía recuperar su trabajo, su escuela, sus bienes, nadie. Bueno, había que empezar de nuevo. Gracias a dos familias fundamentalmente, los Ordóñez, la familia Ordóñez, Clemente, que era un comerciante, su esposa, los hijos, que eran amigos nuestros, Pedro de la Char, la señora, fueron nuestros padres, digamos, en la zona, ¿no? O sea, siempre nos albergaron y Chosmalal nos recibió distinto a Córdoba. En Córdoba se escapaban, en Chosmalal nos abrazaban. Es insólito. Bueno, pero ¿qué pasó? Entonces digo, ¿qué pasó en el proceso en Chosmalal? ¿Qué pasó? En la zona norte, por supuesto, el día 24 de marzo a las 7 de la mañana se santiaron todos los médicos de la zona norte. Desaparecieron de la zona. Requisaron la jefatura de zona como si hubiese sido un cuartel de la Gestapo en la posguerra. Empezó a haber una serie de leyendas por todos lados de lo que hacíamos, lo que no hacíamos y la gente y qué sé yo. Todos esos profesionales quedaron sin trabajo, tuvieron que irse, entre ellos Gauna, que es el que quedó en el Cholar, él había llegado en el 73. Quiero hablar de Gauna en ese sentido porque Gauna fue un médico del Cholar, que debería llamarse el hospital El Cholar Pedro Gauna. En ese lugar, cuando nos asentaban de esta forma, sin ningún tipo de nada, de baño, de casa, de luz, de nada, ellos se asentaron, tenían dos hijos. Su esposa tuvo dos intentos de suicidio muy importantes. Se deprimía la gente en ese momento, en los 70, en las zonas. Y yo lo obligo a hacer la residencia en el 74. Eso lo obligo. Hace la residencia, que se encuentra bien, mejora en la residencia. Después de la residencia, ahí tiene el otro problema la mujer, se suicida su mujer. Y bueno, entra otra crisis más. Y ya estaba señalado por el proceso, por los militares, estaba señalado como presunto subversivo, cosa que no lo era. Era un médico de pueblo, un médico excelente. Y se va, después de la cesantía del 76, se va a González Moreno. En González Moreno se van a la casa de un amigo nuestro también, que lo reemplazan porque viajaba a España. En el 77 lo secuestran, lo torturan, lo destruyen. Tiene que abandonar a González Moreno y se va a Catamarca. A la montaña en Catamarca, trabajan allí en Catamarca y termina él en muy malas condiciones y se suicida. La mujer con cinco chicos se va a Santiago, que es donde reside. Y hoy tiene una hija que es médica y que es médica en Esquel, en Chubut. Extraordinaria. La historia de Pedro Gauna es una historia que marca, ¿no? Bueno. Volvemos cuando regresamos yo no tenía acceso a ninguna posibilidad de nada en laboratorio, radiografía, nada, solamente mi consultorio, que me prestaron un local, Clemente Ordóñez, donde yo construyo mientras atendía construía mi consultorio.
Y bueno, tenía que atender obras sociales, y las obras sociales eran papelitos. Las órdenes sociales son así, papelitos. Y había que, no teníamos ingreso de nada. Mi mujer fue restituida a su trabajo por Jorge Mosqueira, un acto realmente increíble el que hizo Jorge Mosqueira, la reintegra a la escuela en Chosmalal, haciéndolo un reconocimiento. Y ese, bueno, era el ingreso que comenzamos a tener. Yo voy trabajando clínicamente, haciendo medicina clínica. Y en eso había 30 médicos en la zona, nadie me conocía, nadie se acercó, nadie, no existía. Algunos me conocían y otros no. Se acerca un muchacho de mi edad más o menos, que era Fermín de los Santos. Fermín de los Santos era un médico en Chosmalal y me dice: mira, Gustavo, yo sé la situación que estás, lo que puedo hacer es que vos lo que necesites del hospital me lo decís a mí, yo soy intermediario, radiografía, laboratorio, seguimiento, te lo hago yo. ¿Qué? ¿Te imaginas? Para mí era la posibilidad de trabajar. Bueno, le digo, te agradezco en el alma, mirá, bueno, la cuestión que empecé a trabajar y de los Santos podía hacerme esa gauchada, yo podía seguir mis pacientes y empecé a tener más pacientes, más pacientes, más pacientes, y tenía solución en el hospital. En esa vuelta Felipe Zapaga tenía algo, ¿verdad? ¿Había qué? ¿Había tenido algo que ver? ¿Estaba al tanto? De la vuelta, sí, eso estoy hablando del 82-83. Sí. Ya viene la elección de Alfonsín. Pero cuando vos volvés a... Yo retorno en noviembre del 82. Ahí Felipe sabe de eso. Felipe no estaba ahí, no estaba en escena. Ah. Sí estaba en conocimiento, no estaba en escena. Viene la... bueno, yo empiezo a trabajar muy bien, porque recupero muchos pacientes, me conocían, así que puedo trabajar. Vienen las elecciones, gana Alfonsín, gana Felipe. Todo se abre, ¿viste? Una nueva forma de estructura laboral para mí, por lo menos. Bajan los decibeles de las amenazas y demás, porque seguían, bajan. Y en el 84 me llama Felipe y me dice que me reincorpora al sistema. A mí y a Del Vaz. Lo llama a España, en Murcia estaba, y le dice: venite, porque te reincorporamos, de Baca Narvaja también se reincorpora, así que venite. Me reincorpora, y mientras estamos haciendo todo el tramiterío, le digo: pero yo no puedo dejar mis pacientes, porque voy a tener que entrar ahora part-time. No full-time, sino part-time, porque yo tengo consultorio en Chosmalal. Entonces nos trasladamos a Neuquén, y yo seguía sábado y domingo en Chosmalal, atendiendo. Y trabajaba de lunes a viernes acá, y part-time operábamos en la Pasteur, que nos abrió las puertas absolutamente el doctor Peláez, sin ningún inconveniente. Bueno, nos incorpora a Del Vaz, tenemos una charla con Del Vaz, porque con Del Vaz habíamos programado de que trabajar políticamente. Yo ya empecé a ver la militancia en el MPN, en el Movimiento Popular Neuquino. Ya veía, sentía al afiliado, sentía el movimiento, ese carisma que tiene el afiliado al movimiento y la forma de trabajo. Me gustaba. Y bueno, con Del Vaz hacemos proyecto político. Entonces viene el 85, que era el medio término, donde nosotros lo postulamos a Del Vaz como diputado nacional. Y nos gana Osvaldo Pellín, que venía ya también con su historia, pero venía con ya afiliado. Entonces Del Vaz me dice: yo si no puedo ser diputado, no voy a ser gobernador, me vuelvo. Yo me vuelvo. Y bueno, se vuelve a Murcia, él había pedido un año de licencia y se volvió a Murcia.
Y bueno, yo me quedé acá, en el DF, en Neuquén, y atendiendo sábado y domingo Chomalal. Y ahí se incorpora Enrique Ranucci, con quien vamos a atender, y atendíamos dos médicos al paciente. Miren, ¿a dónde te atienden dos médicos juntos a un paciente? Y bueno, con Enrique entonces atendíamos allá y operábamos acá, operábamos en la Pasteur. Bueno, todo eso generó un crecimiento muy grande en cuanto a la posibilidad de trabajo, porque a mí me abrió la puerta de nuevo a las instituciones. Ya dejaba de ser un marginal. O sea que yo, mi trabajo ya era distinto. Y ahí es donde ya entro a trabajar desde el punto de vista político. O sea que ya dijo, bueno, empiezo a trabajar y con Felipe, por supuesto, como bandera inamovible en todo. En el 84, cuando logramos después estar en el gobierno, yo la llamo a la mujer de Pedro Gauna, que estaba en Santiago, por eso insisto en Pedro Gauna, la llamo a la mujer de Pedro Gauna y le digo, era ex residente también de Medicina Rural, le digo, ya mismo te nombro acá, donde quieras, en cualquier lugar y ya. Me dice, no, mirá, yo tengo los cinco chicos, ya estamos en Santiago, bueno, ya es muy difícil, bueno, ahí se termina. Y tenemos una charla muy privada, donde me cuenta cosas, que eso queda dentro de la intimidad del relato de ella y nosotros. Bueno, pero lo importante de esto, ¿qué era? Que yo te dije de las oscuridades, ahí voy, las oscuridades. Para terminar, ¿no? El 70-74 es una zona de oscuridad. Y el 76-83 es la otra oscuridad del sistema. El sistema de salud, Felipe lo hace en el año 63. En el primer discurso de Felipe en el año 63, hace el diagnóstico del plan de salud. Las carencias que tenía Neuquén la hace en el discurso del año 63. Y en uno de los puntos dice la falta de técnico y personal idóneo para llevar a cabo toda esta transformación. Entonces, el plan de salud, el sistema de salud, como quieran llamarle, se inicia con el discurso de Felipe Zapac del 63 y del 74. Ahí está la clave. Y cuando él dice, Neuquén no tiene técnicos, no tiene estructura para hacer este sistema, es cuando aparece Gorni, aparece Del Vaz, aparece de Cutralco, ¿cómo es? Que murió en un accidente. Y aparecen tres o cuatro Lores. Personajes y aparecen Lores y Pellín, que es fundamental en el sistema. Aparece el Zamoreno, que es va y viene, y Perrone, que Del Vaz los capta de Río Negro, porque el Estado Nacional en los años 70 crea una organización regional para darle protección de salud a las tres provincias patagónicas. Y ahí viene Neri, Perrone, Ranucci, Pertoni, Alicia Gilone, vienen personajes que después Del Vaz y Felipe los trae a la provincia. Y ahí forma el cuerpo técnico, digamos, de la estructura de salud. Y la suma de programas que empiezan a trabajarse con Perrone, Elsa Moreno, Lores y Pellín, la suma de programas van haciendo una organización de estructura de la salud. El plan estaba así vertical, hecho por Felipe en el 63. Toda la estructura intermedia empieza a transformarse cuando se van incorporando de otros sectores, fundamentalmente Río Negro, que había fracasado el plan de salud, se van insertando en esa área, en esa estructura de base. Y abajo, esta
inserción alocada que le llaman a algunos de médicos en el año 70, como decía Felipe, ya, no mañana, ya los quiero acá. Entonces, del 70 al 74, nosotros bajamos la mortalidad infantil a la mitad. Estaba en 120 por mil, la dejamos en 61%, 61 por mil, con esos médicos alocados como éramos nosotros. Después del 74 empiezan a incorporarse los médicos de la residencia, entonces entra un grupo más homogéneo, entra un grupo de la residencia que eran 10 residentes que vienen formados primero por 2 años y después por 4. Pero ya entra unas camadas ya organizadas en la estructura. Nosotros éramos la base del cimiento, digamos, pero acá ya empieza a formarse y ahí empieza a formarse la estructura que decís que es lo que siente el personal de salud. Pero volvamos al 85, porque había estado en el 85, de ahí para adelante. Bueno, en el 85 empezamos a trabajar políticamente. Yo en ese momento, estoy en el Progreso. El Progreso es un centro de salud que estaba en la periferia de Neuquén. Hoy es el centro. Y empiezo a militar políticamente, por primera vez. Siempre trabajando en Chosmalal y acá. Y ahí empezamos a trabajar políticamente y ya cuando entramos en el 85-86 empezamos a ver de que en la estructura del movimiento empieza a formarse otra forma de ver la política, que era competir adentro con una estructura de competencia leal, ¿no? Es decir, de las internas, digamos. Y ahí es donde fundo Proyección Federal. Que empezamos a trabajar con varios compañeros de Proyección Federal. Y esa Proyección Federal, en el año 86, ya trabajando médicamente y trabajando políticamente, yo le hablo a Felipe, le digo: Felipe, el próximo gobernador creo que podría ser Pedro Salvatori. Es brillante, una mentalidad privilegiada, Felipe, Pedro Salvatori. Y me dice Felipe, palabras textuales: a ver, Gustavo, ningún ministro de Economía mide bien para ser gobernador. Ninguno. Yo le digo, bueno, déjeme probar. Y ponemos en marcha a Proyección Federal con Pedro Salvatore, y hablamos con él y empezamos a trabajar. Es la primera vez que el movimiento ganó toda la provincia. No quedó un paraje, se ganó toda. Y fue ahí cuando entró el ministro de Salud. ¿Se imaginan? Soy un tipo que viene del 70 al 72, desaparece. Regresa en el 74, desaparece en el 76. Regresa en el 82 y reaparece como catapulteado un grupo de locos que forma Proyección Federal y lleva a Salvatore a la gobernación. Bueno, la idea mía no era ser ministro, la idea mía era del grupo que hicimos, un grupo muy lindo, sobre todo hubo una declaración en octubre del 86, octubre del 87, de Elsa Moreno, que dijo que el sistema de salud durante el proceso se había paralizado, que había perdido la hegemonía que tenía y el sentido de... Y tenía razón, estaba paralizado. El proceso militar, que es lo que hablamos de que no se habla dentro, nunca pudo ser normal, porque del 76 al 83 estuvo Guglielminetti acá, y en la zona norte estuvo Vergés, que era el asesino serial que teníamos en Córdoba con Menéndez. Estuvo Daloya, que era el que estaba con Menéndez matando gente. Estaban los grupos, estaba Padován, que era del servicio de inteligencia nacido en Neuquén, que estaba con Leyena.
estaba el Hotel Correntoso de Neuquén, tomado por los militares que habían estado en La Perla y La Ribera y haciendo asentamientos en Neuquén. Estaba la infiltración de toda la cordillera reconocida por el agente Riera, que estaba infiltrado hasta los funcionarios, lo declara él, en toda la línea de la cordillera. Neuquén era una provincia ocupada por la inteligencia. No era una cosa casual. Y el silencio interno, era así de protección. Es decir, el temor, el miedo, la sensación de... Nadie podía desconocer lo que pasaba en el país. Nadie. Porque todos eran gente que habían llegado a Neuquén. O sea, tenían familiares en Córdoba, en Santa Fe, en Neuquén. Todos sabían lo que estaba pasando. Pero el silencio era total. Total. Y en el sistema estaba la preservación, estaba en el silencio. No hubo ningún movimiento gremial, ninguna cosa que fuera anormal en un sistema. Todo era, como decía el San Moreno, está planchado. Así que, cuando llegamos a la gobernación, cuando llega Salvatore a la gobernación, me ofrece el Ministerio de Salud, era un desafío muy grande porque había que modificar una estructura que funciona y una estructura que estaba en silencio, pero una estructura que venía con un tipo que venía cuestionado como subversivo, como que un tipo raro, un tipo extraño que viene, que va, que desaparece, que aparece. Bueno, hicimos una charla con todos los compañeros que trabajamos, hicimos un programa, se llamó 1, 2, 3, 4, y lo hicimos en la universidad, en el aula magna, una abierto para todo el mundo, el que quisiera criticar, hablar, decir, y planteamos todo un programa. Y el programa era fundamentalmente, yo venía con una formación del seguro mexicano, del seguro social, muy bueno, excelente. Venía con esa concepción de los seguros no nacionales porque habían fracasado, sino regionales. Yo quería regionalizar la zona patagónica. Y quería hacer la fábrica de medicamentos para las 42 monodrogas de atención primaria. Quería poner en funcionamiento el Consejo de Salud, que está en la Constitución. Nunca se puso en funcionamiento. Estaba en la Constitución del 57. Constitución neuquina. Sí. Nunca se había puesto en funcionamiento. Estaba por fortalecer la dedicación exclusiva. A los 5 meses de asumir, pusimos la actividad hospitalaria, que era una cosa necesaria, que era reconocimiento de la antigüedad del personal de salud. El 1 de mayo del 68, la actividad hospitalaria, que fue un boom para todos los empleados de salud. Establecimos con la universidad un curso de capacitación anual para todo el sistema, médicos, enfermeros, choferes, que se hizo anualmente con la universidad. Se les cubría, era una vez al mes, se les cubría los 3 días, 4 días que duraba, venían de todos lados y se iban a la universidad. Había que fortalecer... fortalecer las áreas, descentralizar. El Hospital Neuquén era el corazón del sistema, pero había adquirido el poder del sistema. Y lo que yo quería es descentralizar el poder. Entonces creé la zona metropolitana y lo puse al Hospital Neuquén como un hospital de alta complejidad, donde teníamos que poner toda la fuerza para hacerlo de alta complejidad. Y no formar ahí médicos generales, sino descentralizarlo. Descentralicé las residencias rurales de medicina rural. Descentralicé al Buque Roldán y a Zapala. Descentralicé con el Consejo el movimiento de las zonas sanitarias. Quería quitar el poder del centro del poder, quería quitarlo para repartirlo a la estructura, que era en definitiva quien debía decidir. Para eso era el Consejo de Salud. Se logró la fábrica de medicamentos, pese a muchos laboratorios nacionales.
Fabricamos 42 drogas, de monodrogas, no solamente al 30% menos de la salida del laboratorio de Buenos Aires. O sea que acá eran 2 pesos. Y no solamente eso, los obligaba a que llevaran a todos los hospitales y centros de salud los medicamentos. Ellos, no nosotros. Teníamos la certificación firmada por ellos de que lo podíamos controlar la calidad en nación y afuera, en cualquier laboratorio de investigación fuera del país. Se hizo, por 5 años tenían establecido eso, se hizo con capital de acá de la Farmacia del Pueblo, Salvador, un extraordinario farmacéutico de Neuquén, y Laboratorios Casará. Cuando terminaron los 5 años, no sé qué pasó, porque yo ya no estaba, pero sí exportaban a Chile el medicamento de buena calidad. Bueno, todo eso llevó un movimiento muy fuerte y el nacimiento de la sociedad rural, que fue muy importante en Neuquén. La sociedad de medicina rural. De medicina rural. Una estructura muy sólida, muy consolidada, extraordinariamente crítica y extraordinariamente, ¿cómo te puedo decir? De buena crítica, de identidad del sistema. Entonces sentían la pertenencia al sistema como sentían la pertenencia todos los criadores del valle, que lo hacían a pico y pala. Eso era sentimiento del valle, esto era sentimiento del sistema. Entonces la zona oscura esta, del 70-74, que era donde nadie se olvida, todos se olvidan, se insertaban los médicos alocadamente en cualquier condición, pero con un resultado positivísimo, positivísimo. Y en el silencio estaban preparados para dar el otro salto, este otro salto que se hizo, con mucha crítica. Por eso documenté todo. Y el seguro provincial que venía, que yo quería hacer el seguro regional, lo hicimos con La Pampa, con Río Negro y con Chubut, lo firmamos, para hacer la regionalización. ¿Qué consistía? Que cada provincia patagónica hacía un hospital de alta complejidad de determinada especialidad, para no duplicar gasto. Y entonces, si teníamos que hacer derivaciones, las hacíamos entre nosotros, con mucho menor costo. Se firmaron, pero bueno, no te alcanza el tiempo. Esa es la última firma, fue en el año 90, diciembre del 90, que lo hicimos en Puerto Madryn. Pero no alcanza, no alcanza. ¿Como ministro estuviste en qué años? En el 87 hasta el 91. Y me fui en agosto del 91, por una situación muy, muy, muy particular. Yo había logrado unificar todo esto de la actividad hospitalaria para todo el empleo de salud, pero habían quedado los del área central, que no estaban en los hospitales. Y entonces el Ministerio de Economía no quería darme eso, porque dice, se va a repetir para los otros ministerios. Entonces, Vialidad va a decir, para los que están en el campo, sí, nosotros no. Entonces, ¿qué hice? Dije, bueno, ¿cuánto tenemos? Eran 100 y pico. Era poquito, 100 y pico. Digo, bueno, si los mando a trabajar a los hospitales, no pueden decir nada. Entonces empecé a mandar a los hospitales, a los que estaban en el sistema central, y automáticamente le daba la actividad hospitalaria. Cuando me descubren, me llaman y me dice, vos estás haciendo una trampa terrorífica, va a terminar con todo el... Y bueno, entonces le digo, bueno, o seguimos o me voy. No hay otra. Y entonces Salvatore me dijo, no, pero lo que pasa es que esto se va a reproducir en otros ministerios y entonces esto es un despelote, se va a armar el despelote, todo el mundo se va a querer ir, uno se va a querer ir al asfalto, el otro se va a querer ir al municipio. Y bueno, entonces eso fue un viernes y el lunes presenté la renuncia indeclinable porque ya veía que no quedaban esos 100 y pico fuera. Y mi compromiso había sido ese, integrarlos a todos. Renunciás, pero seguís en la política neuquina. Seguí en la política neuquina,
con una variante, que hubo una invasión neoliberal en el movimiento muy fuerte, muy fuerte. Un cambio, es decir, incluso la figura de Felipe era cuestionada. Felipe es Neuquén. Felipe hizo Neuquén. Felipe es tierra neuquina. Entonces decía, ¿cómo puede ser gente que ha estado viviendo al lado de Felipe, viendo lo que hacía Felipe, vivía por Neuquén, y ahora lo cuestione, lo diga que no, que yo soy distinto, voy a avanzar más? Me dolía mucho. Entonces, bueno, le digo a Felipe, a ver, Felipe, usted tiene que ser senador. Otra vez, me dice Gustavo, otra vez. Le digo, sí, porque tenemos que darle identidad a esta respuesta neoliberal. Y Felipe me dice, no, yo estoy viejo, ya no puedo. Estoy viejo. ¿Cómo estar viejo? Después fue gobernador de vuelta. Bueno, y entramos en una etapa muy dura internamente, muy crítica internamente, que llevaría muchas horas analizar sector por sector, pero muy una confrontación muy, pero muy fuerte. Y yo trabajando en los centros de salud que había creado de 24 horas, que creo que sigue siendo el eje de la atención primaria para toda la República, que dio muy buen resultado, y era médico en el centro de salud. Salí del ministerio y me fui a mi consultorio, como corresponde. Y bueno, después vino la política y fui diputado provincial por el Movimiento Popular Neuquino, del sector felipista. En la diputación, bueno, yo planteé, que ahí también lo pongo, muchos anteproyectos provinciales y nacionales. En los provinciales hice mucho hincapié en dos ejes que eran fundamentales. Planificación familiar, que era importante, de médula ósea y trasplantes, que era para nación y provincia. En nación hice las escuelas políticas. Le hice la residencia al Poder Judicial, que me la rechazaron, por supuesto. Porque dije, si nosotros para ser médicos tenemos que hacer una residencia, ustedes para ser jueces, ¿por qué no van a hacer una residencia? Y les ponía residencia 5 años. ¿Por qué no? Tendríamos mejores jueces, ¿o no? Me lo rechazaron, por supuesto. Dijeron que era una barbaridad, que era un gasto, que bueno. En Nación presenté el proyecto de prostitución, de estructura de protección a la prostitución de las mujeres que estaban en total abandono en el sistema, ¿no? La ley de estupefacientes para eliminar todo lo que es criminalidad en el consumo de drogas, que no sea de comercialización y me dijeron que estaba con los carteles, con la ley del aborto, lo presenté en esa época, me dijeron que mataba a los chicos, leyes nacionales también, o sea que se podía hacer. Y presenté la investigación de la brutalidad que hicieron con la liquidación de transporte aéreo neuquino, hicimos la comisión investigadora, se logró identificar el dolo. Y el trabajo que hacíamos en conjunto con los diputados, que fue muy importante, fue una legislatura de mucho trabajo y mucha confrontación, pero leal. Y bueno, después yo estaba trabajando un día y me dice, Gustavo, te llegó la jubilación. Yo había cumplido 60 años. Es una barbaridad. Jubilar un médico a los 60 años, cuando el médico es la plenitud para poder trabajar jubilado. Pero llegó la segunda etapa, que era el inicio de los juicios por lesa humanidad en Córdoba. Entonces dije, este es mi lugar. Me fui a Córdoba cuando empezaron los juicios como querellante, y bueno, y ahí estuve cerca de 13 años con los dos juicios de lesa humanidad, que eso te traje el resumen.
Y ahí, bueno, y ahora soy un tercera edad inútil y absurdo, que creo que hay que crear el arco de desintegración voluntaria, ¿viste? Un arco, así, una fiesta familiar, de despedida, y que vos pasés ese arco y desapareces. Y todos felices, porque por supuesto es limitado, no te voy a matar a vos, poner una fecha, una edad, donde digas, bueno, me quiero ir, yo acá no tengo nada que hacer. Háblanos de Felipe. Bueno, Felipe era... un detalle te voy a contar, Felipe, que no te conté. En abril del 84, sí, estábamos nosotros recién trasladados. Una noche, nosotros teníamos un departamentito chiquitito. Íbamos al baño con un paraguas, porque se llovía del piso de arriba. Chiquitito, una habitación, éramos cinco. Y Felipe, de la casa de gobierno, se fue al departamento ese, estaba en la planta baja, toca la puerta, Felipe, ¿qué hace acá? Noche, era como la día de la noche. Bueno, ¿viste cómo era él? Bueno, Gustavo, miren, tengo noticias, encontraron la cabeza de su padre. ¿No? ¿Sí? ¿Cómo? Bueno, ya está certificado, fue decapitado en abril del 76 y la cabeza fue encontrada en un basural, en una bolsa de basura a las orillas del tren, en tal barrio, en tal calle. Yo no sabía nada. Después lo certificamos en el juicio. O sea que mi padre lo secuestran el 10 de marzo, lo torturan a desesperación por los testigos, lo destrozan, pero no solamente se conforman con torturarlo, sino que lo decapitaron. Hay pocos, no hay ninguno decapitado en los desaparecidos ni torturados. El único creo que es papá. Y lo único que conseguimos de nuestro padre es el certificado del San Roque de que entra a la cabeza de un hombre de tanto de tal edad que correspondería a una denuncia que se hizo en tal lado que correspondería el doctor Hugo Bacanarvaja. Y es Felipe Zapaque el que me lo lleva. Felipe Zapaque era eso. Felipe Zapaque era capaz de ir en helicóptero en pleno invierno a visitarnos y a llevarnos comida y querosén en las peores nevadas. Felipe Zapaque era capaz de llegar a Barbarco en lo que sea y decir acá quiero un centro de salud, acá quiero una escuela. Felipe Zapaque es el que decía les voy a crear la universidad para que ustedes estudien, no nosotros. Perdón. Ese era Felipe. O sea, Felipe, digamos, era... es Neuquén. Bueno, yo siempre dije, ¿por qué me quiso tanto? Es decir, Felipe al teléfono, Felipe en el helicóptero, Felipe en el avión, Felipe en todos lados está Felipe. ¿Vos conociste a los hijos? Sí. No los que militaban, a Luis, a Silvia, no los que militaban, porque estaban en Buenos Aires. No los conociste. Pero es muy duro, muy duro. Y las veces que íbamos acá y nos sentábamos en su bosque y hablábamos política, y qué sé yo, tipo con una calidad, una humildad, una fortaleza y mucho dolor por las traiciones. Mucho dolor por las traiciones. En su militancia. Mucho dolor de gente que nunca pensó que le iban a traicionar. También de su vida no fue fácil al principio. La vida fue muy difícil para Felipe. Felipe era carnicero en Cutralcó, tomó las riendas de la crisis del Chocón, se enfrentó a los piqueteros cuando se
tiraron, se bajó esta farsa que se hicieron con, que hizo Sovich con la fábrica esta de, con la, de petróleo. Era un tipo que acá vos veías entrar la gente a la casa de él y salir con una palabra. Muy difícil ser una persona así. ¿Es posible pensar el sistema sin Felipe, en salud sin Felipe? No, Felipe fue salud. Felipe hizo la salud en el año 63. Y es lo que yo te decía, quiero acá ya, no mañana. Quiero el médico acá hoy. Y quiero esto acá. Y cuando, después del 74, ya cuando entra Bertoni, cuando Bertoni ya entra al sistema, al medio del sistema, porque estaban nacional y provincial, se organiza la estructura de arquitectura hospitalaria. Se organiza y empieza a funcionar ya con una estructura específica, con una planificación ya distinta. Pero Amado Zapac fue la clave de la zona norte. Después había que hacer caminos, puentes. Yo te mando ahí un puente colgante donde nosotros teníamos que cruzar en un puente colgante para hacer la visita programada. Había una señora en Chapúa, Rebolledo, que cuando yo me voy no lo dejaba entrar al otro médico, que era, ella habilitaba su casa para que yo fuera a atender como visita programada. Cuando yo me fui y fue el otro médico, no lo dejaba entrar. No, el doctor no es catarbajano, no entra. No, Felipe y Chela, como compañera, ¿no? era muy importante. Luis, con ese silencio, es un tipo Luis, muy cerebral. El hijo. El hijo, Luis. Muy, muy cerebral, muy cerebral. Silvia, muy fuerte, muy al estilo Felipe. Y bueno, después vos veías el cariño de la gente. ¿Y Chela? Chela era tan silenciosa como que sus palabras eran superiores a cualquiera. Era la mirada. Chela miraba, sabía quién era vos, quién era vos, quién era vos. ¿No? Era perfecto, era una complementación perfecta. Yo estuve con Felipe la última semana, antes de que murieran, y estuvimos charlando la última semana. Y bueno, qué sé yo. La historia de él con sus dos hijos asesinados y tu historia familiar, ¿construían diálogos en eso o no? Yo creo que se complementaba en la figura, ¿no? Es decir, es como que la protección que hacía conmigo era especial. Yo después de escribir eso le dijo a mi mujer, escúchame, Felipe me tenía como un hijo, en realidad. Lo veía así. Y si vos lo ves, si vos analizas todas las etapas estas que se fueron haciendo, efectivamente, Felipe siempre estuvo. Y estaba. Y por más que no te abrazara ni tuviera gestos de... Es un tipo que es una presencia, una figura, un caudillo. ¿Algo más? Las gracias. No, gracias a nosotros. No, gracias a ustedes. Ya los he hartado. No, fue para nada. Bueno, y qué sé yo, después de eso, ¿qué te puedo decir? Que, como usted dice, bueno, ¿y qué pensaría usted de lo que hizo, de lo que no hizo? Creo que hacen esa pregunta. Sí. Y me gustaría ser cóndor. Volar. Volar. Es todo. Gracias.